¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a ZoomNet. Bueno, a una versión reducida de ZoomNet. 10 minutos, ya sabéis, hay programa de la Champions. Pero tenemos muchas cosas y muchas cosas interesantes. Por ejemplo, un videojuego muy, muy interactivo que parece prácticamente una película. Vamos a estar también en Arco. Ya sabéis que el arte cada vez tiene más que ver con la tecnología. Y para tecnología, la que nos hemos encontrado en la Feria de la Telefonía en Barcelona. Oye, que parece ciencia ficción. Empezamos. Deberías quitarte la ropa, no tenemos todo el día. En realidad no soy un cliente. Oh, mierda, un poli. Debería haberlo sabido. ¿Qué quieres, un regalito? ¿Es eso? Este tipo de diálogos no son habituales en un videojuego. Soy investigador. Pero llamar así a Heavy Rain no le haría justicia. Sus creadores prefieren definirlo como una película interactiva. Durante años han buscado la combinación perfecta entre cine y videojuegos para crear este thriller psicológico. Para comprobar si lo han conseguido, en ZoomNet hemos quedado con Daniel Monzón, el director de la multipremiada Zelda 211. ¿Le gustará a alguien del mundo del cine la experiencia que propone este juego? Nos ponemos cómodos y lo primero que hacemos, como aperitivo, es ver el tráiler de Heavy Rain. Una aventura que cuenta la historia de un padre que busca desesperadamente a su hijo secuestrado. Eso es lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Que es que el espectador se mete dentro de la pantalla y literalmente esto lo consigue, ¿no? O sea, es vivir directamente en una ficción, ¿no? Es lo que, más cercano a lo que se me ocurre que pueda ser eso, ¿no? Agente Norman Jaden, FBI. ¿Lleva algo que lo identifique, señor Jaden? Como una película de David Fincher, ¿no? La atmósfera, obviamente, yo creo que Seven ha sido padre de muchísimo cine posterior y de mucho videojuego. Y aquí, hombre, no es, claro, no es una cosa directa, pero sí se nota el airecillo, ¿no? En cada capítulo rige un personaje, ¿no? Y tú asumes esa personalidad. Absorbe como un aspirador de un montón de películas, notas que está lleno de referencias, ¿no? Pero se convierte en una cosa distinta que muy probablemente acabará siendo una película. Claro, es curioso, porque claro, cuando tú escribes un guión y llegas en cada secuencia, pues te planteas muchos caminos, ¿no? Entonces, intuitivamente vas eligiendo el camino que crees que, por lo menos el que a ti te resulta más interesante y el que crees que es más coherente para la historia. Aquí la gracia es que todos esos caminos que planteas con tu co-guionista, con tu grupo de guionistas, son válidos, ¿no? Porque cada una de las opciones te lleva por un terreno distinto. Entonces se trata de eso, ¿no? De esas sesiones o conversaciones que mantienes con tu guionista o lo que sea, pues son todo caminos, ¿no? Que te llevarán por distintos puntos, ¿no? Realmente es muy laberíntico. Finalmente, Heavy Rain atrapa a Daniel Monzón, que se anima a coger el mando y vivir en primera persona esta experiencia interactiva. Tenemos que reconocer que durante la grabación de este reportaje, el juego nos ha mantenido a todos en vilo hasta el último momento. No, lucha. Hombre, no has llegado a la puerta, ¿eh? No has llegado a tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Hostia! No. Ah. Amigos, argucia guionista, un poco. En este congreso ha habido varios anuncios, entre los más esperados. The next generation of Windows Phones. El nuevo sistema operativo de Microsoft para móviles, el Windows 7, nace con la intención de simplificar y adaptar mejor el software a los terminales. Los teléfonos parecen ordenadores, y no me malinterpreten, me encantan los ordenadores, pero un teléfono no es un ordenador. Otro avance, este módem USB, el primero que en vez de guardar los datos en su memoria, los almacena directamente en Internet. Lo que tenemos es un almacenamiento prácticamente ilimitado en la red,
pero funcionando como si estuviese localmente en nuestro ordenador. Pero el negocio gira ahora en torno a las aplicaciones, son el futuro, programas que uno descarga a través de internet y que ahorran tiempo y dinero al usuario. Tomando una fotografía al código de barras, me va a dar la opción de ver dónde lo puedo comprar, el mejor precio que puedo conseguir y ver fotografía del producto. Buscar los inmuebles por una serie de criterios, verlos dónde están ubicados sobre un mapa o bien sobre realidad aumentada, ver fotos, ver los detalles del inmueble y finalmente contactar. Vendría a ser el sustituto de la carta certificada de Burofax. Es un SMS con carácter legal. Tú puedes ir a un juzgado y tiene validez legal. Ya se utiliza sobre todo para perseguir amorosos o incluso para peticiones de divorcio. Funciones orientadas a facilitarnos la vida. Este móvil proyecta vídeos y en alta definición. Es una pantalla de alto brillo, alto contraste y que da una calidad superior a la de cualquier televisión. Y a golpe de pestaña quizás lleguemos a descolgar o a cambiar de canción. Redefinir la manera de utilizar el móvil es lo que pretenden muchos. Este se separa en dos. Lo que puedes hacer con esto es llamar desde aquí mismo, sin necesidad de tener la pantalla. Lo que te permite que a la vez que yo estoy hablando con quien sea, puedo ir a internet, puedo mirar los mensajes. Móviles ordenadores capaces de estar conectados a las redes sociales durante horas sin cargarlos. Aunque lo simple abre nuevos mercados, este es el móvil más barato del mundo. Vale 12 euros. Es un móvil que está dirigido a los países emergentes. Pensemos que en este tipo de países la telefonía o es móvil o no existe, no hay telefonía fija. Y un sector creciente, pulsando este botón avisa emergencias, son móviles para personas mayores. Con la pantalla naranja para que se vea especialmente bien las teclas, suenan mucho los teléfonos, son compatibles con audífonos. Todo enfocado a captar clientes, si es que las firmas saben que la crisis no entiende de números de terminales móviles. A finales de año habrá más de 5.000 millones de móviles en el mundo. Ahí está la imagen habitual que tenemos de arco. Además de pinturas y esculturas sobre pedestal, la tecnología siempre ha estado presente en esta feria de arte. En el Spandic Box, un área consagrada al arte electrónico, los visitantes han descubierto en esta edición cómo el arte tecnológico puede ser el que más se acerque a la vida. El experto en arte digital, Domenico Quaranta, ha seleccionado 8 proyectos en los que detrás de las herramientas digitales hay mucha imaginación. Como vedrete, las obras que están en el Expanded Box son muy diversas. Todas las obras que están en Expanded Box son muy diversas. Usan desde performance, realidad virtual, a lavori que utilizan esencialmente la red. Obras que se preocupan de traducir la realidad a todos los lenguajes diferentes que lo digital hace posible. Aquí hemos visto obras con muchas lecturas. Una pieza aparentemente para todos los públicos, como la de los italianos Eva and Francesco Mates, recrea en Second Life célebres performances de la historia del arte. Los artistas ponen su cuerpo a disposición de todos los avatares que están invitados a las performances. La primera impresión del espectador es un efecto estético de cuerpos virtuales que se atraviesan entre ellos. A veces, aunque los medios usados sean complejos códigos de programación, el resultado son obras que podríamos colgar en la pared. Es el caso de las pinturas fotónicas del multimedia Hinz Gabrans o la máquina que traduce un cuento a dibujos a modo de cadáver exquisito del siglo XXI. Pero si hay una obra en la que biología y ciencia conecten, es la del colectivo británico Bordon Research. Con humor, critican la insaciable demanda de velocidad que le exigimos a la tecnología. Sus caracoles son capaces de entregar nuestros mails, aunque tarden varios días. Estos son caracoles reales que recorren los emails en este punto, guardan la información en este chip y los entregan después de recorrer este camino. Lo que hacen es enviar emails a las páginas web. Y además de caracoles, en Spandic Box también hemos encontrado cuerpos como fuente de energía, flujos migratorios en cajas de luz y el reciclaje de maquinaria obsoleta. Ya no es solo una cuestión de alarde tecnológico, el arte digital también reflexiona sobre la realidad y los problemas de hoy.
hasta aquí lo que ha dado de sí esta versión comprimida de ZoomNet, pero recuerdo que la semana que viene ZoomNet vuelve a su duración habitual. Así que por fin tendré aquí amigos que me hagan compañía, que me siento muy, pero que muy solo. Os espero mañana en Cámara Abierta 2.0. Adiós.